Yo en Gina me vine. Ahí está el río, miren. Nosotros vamos río arriba. Bueno, vamos a echar el desayuno aquí con los Rikis. Estamos echando ese desayuno chapín. Hey, después del desayuno nos vamos a ir para Finca San Felipe. Era Finca San Felipe, vamos a ir a ver si nos echamos ahí un tourcito, a ver qué tal el lugar. Y el cañón, ¿qué dijo? El cañón, no me acuerdo del cañón de qué, pero vamos a ir a ver si logramos llegar ahí a ese lugar. Todo pues, buen provecho. Hey, nos vamos con todo este gran capital ahorita al tour. A gastarlo a lo loco, a lo bestia. Vamos en el tour. Vamos en tour en lancha. Vamos, subite. Nos vamos. Hoy sí empieza lo que es la aventura. Hoy sí nos vamos. No quiere arrancar. Aquí vamos. Ahí es donde nos hemos quedado hospedados. En la noche no lo pudimos ver porque estaba oscurito. Miren qué bonito. Este es un amanecer aquí en Río Dulce y ahí está el puente. Miren, les voy a contar un poquito de la historia de este puente. Bueno, historia de mía cuando pasé por aquí en el 2008. Hace bastante, más de 15 años creo. En el 2008 pasé por aquí y esos barquitos que ven ustedes por ahí tenían su velo, el velero. Solo que hoy no los tienen, pero miren qué bonito. Se me cumplió el deseo de venir al Río Dulce. Después de tantos años, logré llegar por aquí, miren. El taco. Bueno, ¿dónde nos encontramos, señor Landy? Ahorita estamos en lo que es Río Dulce. Estamos en Livingstone, Guatemala, aquí muchachos. Vamos al famoso puente de Río Dulce. Quedamos con el capitán de Vladi. En el suelo. Vámonos. En 1 kilómetro, gira a la izquierda.
estamos en la calle de Livingstone. Nos encontramos un banco, ¿qué? Pan, parecido al Banco Agrícola. Aquí para adentro. Bueno, hemos venido a las cascadas de aguas calientes. Termales, aguas termales. Aguas calientes en México. Aguas calientes no, lo más así, más cool. Bueno, dijeron que para acá nos vamos a meter por este ranchón. Creo que aquí va. Bueno, ya entramos aquí a lo que es el turicentro de las aguas termales. Por aquí vamos a dejar estacionada la moto. Va a ser una caminata como de unos 5 minutos. Seguro. 15 minutos. O 15 minutos. Mira, se acabó la cura, muchachos. El buen capitán Landy nos ha traído a las aguas termales. Allá viene el pelotón. ¿Cuánto tiempo, Landy? No, como unos 30 minutos en moto para acá, para venir desde lo que es el puente hasta este lugar. 30 minutos por ahí. Vamos a echarnos la caminata ahorita hasta la cascada. Nos costó 20 quetzales la entrada. 20 la entrada y 10 el parqueo, 10 quetzales. Y aquí nos traen. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Veis? La caminata es como unos 5 minutos, máximo 10, depende cómo vayamos el paso hasta lo que es la cascada de aguas termales. Y también está un cañón más allá. Un cañón que la entrada vale como 50 quetzales, dicen. Vamos a ver si... y logramos ir hasta el cañón. Miren, para caminar aquí entre la naturaleza. Como ustedes andan lente, menos mal. Respirando aire puro. De ese lado está el río. Miren qué bonito. Bien, Gina, me viene. Ahí está el río, miren. Nosotros vamos río arriba. Está bonito aquí en Guatemala, Río Dulce. No hay ríos en el río. Sí tenemos ríos, pero lo importante es salir de la rutina. De la rutina. Mucho trabajo también, el estrés. El empresario. Bueno, nos tocó la caminata aquí, miren. El bosque. Se lo vamos a cantar, el bosque de la China. La chinita se perdió. Vamos río arriba ahorita. Son aguas termales. A ver qué tan calientes son. Llegamos a la cascada. Ay, señor, ya se guila esta lluvia. Está súper lleno, súper lleno, miren. ¿Cómo fue? Caminemos, si no, no vamos a llegar. Bueno, así el ambiente. Miren. Está lleno. Buenos días. Hoy sí nos tocó la chapuceada. Bueno, hoy sí estamos probando las aguas termales de aquí, de lo que es el paraíso Guatemala, Livingstone.
Te la voy a mostrar. Bueno, por aquí vemos unos turistas. Hey, ¿qué le parece? Lo vamos a entrevistar aquí. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Tan nervioso? ¿Le da pena hablar en cámara? Todo bien, tranquilo. Hey, explíquenos aquí acerca de la cascada. Bueno, yo en ruta venía, dice. Pero míreme. Hey, lo más curioso de lo que es esta cascada, solo la cascada es agua caliente. Y lo que es esta zona de aquí, viene lo que es las aguas heladitas de las montañas. Solo la cascada, que tiene una temperatura entre 30-35 grados. Ahí está, ¿eh? Vamos a dar con estas imágenes. Mire cómo se ve, súper bonito. Hey, la verdad no se aguanta cuando uno se mete ahí abajo de la cascada. Súper caliente, caliente. Hey, en esa parte de ahí abajo tiene como una tipo cuevita, una cueva, como sauna, va, como sauna. Hey, y el cholo, pues, te rayaste, Ricky. Hoy se anda rayado. Mira. Así que si llegan a venir por estos lugares de aquí, el paraíso, la cascada, el paraíso, tengan cuidado ahí cuando se metan a las cuevas. Ahí el cholo ya va más rayado de lo que es. Así que vamos a ver si vamos al cañón. Al cañón. ¿Y este es el río arriba? ¿Cómo te dice? Río arriba.